Aquí fue cuando llegó el Huacal y estábamos ahí apenas destapando. Este es el equipo pues, que representó, que nos pues, con el equipo a representar a todo el equipo, porque realmente aquí se quedaron otros más, solo que solo podíamos ir 8. Bueno, digamos que yo cuando estaba en la universidad tuve la oportunidad de ser parte de un grupo que se llamaba Hidrometra. Hidrometra era un grupo de estudiantes que participaba en competencias internacionales de barcos eléctricos. Como que la motivación del grupo principal era como, venga, pues por un lado en Colombia precisamente tenemos un montón de fuentes hídricas y realmente no hay desarrollo naval, ¿cierto? La invitación llegó a la universidad para competir y unos estudiantes tomaron el reto, porque precisamente como no sabíamos nada de barcos en la universidad, nadie sabía nada de barcos, el reto era mucho más grande, era realmente generar conocimiento, desarrollar conocimiento para poder hacer un barco e ir a competir y ganar. De hecho, se llamaba Cumbia y se llamaba Mapalé. Otra vez aquí el barquito, aquí se ve el Mapalé. El objetivo principal era hacer un barco lo más eficiente posible, ¿cierto? Entonces la eficiencia iba en la selección de los materiales, en el peso del vehículo, en las formas y las geometrías como hidrodinámicas pues, que permitieran que consumiera la menor energía posible y en que fuera eléctrico. ¿Por qué barcos eléctricos? Yo creo que la motivación principal, por ejemplo, de la organización que hacía la competencia es porque realmente el transporte naval es uno de los transportes que más contamina. Entonces hay muchos desarrollos por hacer ahí y pues a nosotros en Colombia realmente debería interesarnos un poquito más ese desarrollo naval, dado que tenemos tantas fuentes hídricas. Este mismo fue el plano que llevamos para mostrar allá en Francia cuando con el grupo Hidrometra participamos en la competencia. Pues no, a mí me cambió la vida porque el hecho de uno ir allá, compararse con los mejores del mundo en esa área y darte cuenta de que tú tienes las mismas capacidades y que hablas de tú a tú, te quita un sesgo mental, digamos, de los colombianos de que creemos que la tecnología se hace en el exterior y no se puede hacer acá. Entonces me dejó como ese aprendizaje de que realmente podemos desarrollar tecnología aquí en Colombia y por otro lado de que cuando vos aprendes a trabajar con personas tan diferentes, porque era un grupo multidisciplinar, o sea, de todas las carreras, te das cuenta que realmente lo que permite que logres grandes cosas es trabajar en equipo. Vos fuiste parte de ese proyecto, tuviste la oportunidad de cambiar un poco tu mentalidad. Ahora en tu vida deberías realmente ver cómo aportas valor a la sociedad con los conocimientos que adquiriste.